Señor, abre mis labios. Siempre
Al Señor Jerusalén. Alaba tu Dios Sion, que te ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, se sacia con tu orden.
Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos. Y al Espíritu Santo.
Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con este agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre, como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, atienda nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Thank you.
Buenos días a todos, hermanas, hermanos. Con gusto, con alegría, nos reunimos a celebrar la Santa Misa, celebrar la Eucaristía. A esta hora siempre todos los sacerdotes que servimos en Basílica, Cabildo, capellanes de coro, sacerdotes estudiantes, con gusto celebramos la Eucaristía. Cada sacerdote tiene una intención, por lo cual son diversas las intenciones. Damos la bienvenida a la peregrinación de trabajadores de la Oficina de Mantenimiento de Edificios Públicos de la Delegación Cuauhtémoc. Celebramos la Santa Misa pidiendo por sus intenciones, por sus necesidades, poniendo en el altar del Señor su acción de gracias. Peregrinación ya número 45, la 45, acercándose ya a ese 50 aniversario que me imagino se va a preparar con gran solemnidad, porque son muchos años poniéndose a los pies de nuestra Madre Santísima. Sean todos bienvenidos, ponemos sus intenciones en el altar del Señor. En este viernes celebramos la misa votiva del Sagrado Corazón. Viernes primero, pedimos por las vocaciones sacerdotales, pedimos por todos los sacerdotes que ya están en el ministerio, aquellos que están enfermos, aquellos que están en misión, aquellos que tienen una necesidad especial, y poniendo también en el altar del Señor su acción de gracias. Por mi parte pido una oración por mi papá, que se encuentra delicado de salud. Y pedimos también por esta fraternidad iberoamericana que está aquí presente, y abrazamos a todos los que ustedes representan, esta fraternidad entre nuestras naciones, desde España y toda Latinoamérica. Ponemos en el altar del Señor todas estas intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nos preparamos con humildad, reconocemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya merezcamos ser partícipes de la redención eterna.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra. Del libro de Job. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: ¿acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar, o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte, o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo, si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor: he hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Thank you.
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechace a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una oración de San Agustín muy chiquita, muy pequeña, pero muy profunda. Señor, que te conozca a ti y que me conozca a mí. Qué importante es saber quién es Dios verdaderamente. Y qué importante es saber cómo nos situamos cada uno de nosotros ante la presencia de Dios. Habrá mucha gente a lo mejor que al ver a otras hacer oración dirán: pues qué tanto hacen, no hacen nada, están nada más ahí en silencio, pero están realizando el acto más profundo del ser humano: reconocer quién es su creador, quién es Dios. Y eso, aunque es una verdad elemental, no todos la tienen presente. Y es necesaria la oración para deshacerse de muchas interferencias internas que tenemos, muchas ideas que nos agitan, pensamientos, sentimientos, serenarnos y ubicarnos en la presencia de Dios para decir quién es Él. Una persona podría ser un gran científico y conocer todas las estrellas del cielo, o muchos datos científicos, pero creo que todos estamos de acuerdo que si dijera esa persona científica: yo no sé quién es mi papá y quién es mi mamá, pues diríamos: ¿de qué le sirve conocer todas las estrellas si no conoce su origen y no se reconoce a sí mismo en su origen? Y es lo mismo que sucede si no reconocemos nuestro origen en Dios, si no reconocemos a nuestro Creador, nos quedamos en una gran ignorancia. No le vemos ni le encontramos sentido a esta vida. ¿Quién es Dios? Por eso San Agustín decía: Señor,
dame esa gracia de conocerte a ti y al mismo tiempo que me conozca a mí mismo, porque también allí muchas veces al ser humano le falla. Tenemos a veces una autoimagen soberbia de autosuficiencia como personas o como humanidad, como si fuéramos omnipotentes. Y pensamos que no nos hace falta Dios, que todo lo tenemos, que estamos completos. Precisamente todos esos pensamientos que a veces están en el medio ambiente necesitan ser serenamente despejados en la oración. Ponernos al desnudo delante de Dios. ¿Quiénes somos? Abrirnos de capa. Y nos daremos cuenta que somos criaturas muy amadas de Dios, pero al fin y al cabo criaturas con todos los límites que esto implica. La finitud, los límites, incluso en aquello que a veces es nuestro orgullo, el pensamiento, la inteligencia, pero sí nos revelamos limitados. Con trabajos nos ponemos de acuerdo, con trabajos llegamos a ciertas verdades, y curiosamente la verdad que más nos cuesta reconocer es la de nosotros mismos. Por eso continúa esa oración de San Agustín: Señor, que me conozca a mí mismo, que conozca quién soy, cuáles son mis límites, que reconozca mi origen, que reconozca también mi valor, lo que valgo como dignidad humana, pero también mis límites, y sobre todo ponernos en la presencia de Dios y ver que Él es el que nos ama incondicionalmente, pero es el Dios Altísimo, y que a Él debemos todo lo que tenemos. De eso nos habla la palabra de Dios en este día, capítulo 38 del libro de Job. Es el final del libro de Job, cuando después de todo lo que le acontece al justo Job, sin haber pecado, le vienen males, y él dice: ¿por qué me vienen estos males? No reniega de Dios, pero sí dice: ¿por qué me vienen estos males? El libro de Job nos habla del problema del mal, y la respuesta que Dios da no nos revela sus designios, porque no los entenderíamos, pero en el crucifijo nos da la respuesta. ¿Por qué nos suceden estos males? Ciertamente por el pecado entró el mal y la muerte en el mundo. Pero una respuesta profunda es el crucifijo. Su mismo Hijo, Dios eterno como el Padre, pasa por el sufrimiento. La cruz nos responde. Por algo es el sufrimiento, y en vistas al triunfo total que es la resurrección. La respuesta de Dios que se le da a Job al final de todo el libro de Job es misteriosa. Dios le invita a la fe, Dios sabe lo que hace, y por eso le hace una serie de preguntas. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta: ¿acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has señalado su lugar a la aurora? Solo el Creador lo puede hacer. ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? Y dice: ¿sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada, enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. No sabemos, el ser humano no sabe todo lo que abarca el universo. ¿Cómo va a saber los designios del Dios todopoderoso e infinito?
Y Job, con mucha sabiduría, Job responde: he hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Es decir, el misterio de Dios que nos sobrepasa, pero que sabemos, ahí está el crucifijo, que nos ama incondicionalmente y que nos va conduciendo por el camino de nuestra vida, pero siempre para nuestro bien. La cruz siempre termina en la victoria. El salmo responsorial también, ahí dijimos: condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente, cosa que nosotros a veces no nos conocemos. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Dios sabe todo, Dios nos conoce desde el principio, desde el seno de nuestras madres. ¿Cuál es la respuesta del hombre? La respuesta de fe, la humildad. Y decir: Señor, me pongo en tus manos, son las mejores manos, me conduces por el camino de esta vida, por este valle de lágrimas, pero me conduces a la victoria final. Y en el Santo Evangelio también Jesús nos hace ver el drama de la humanidad. Hay quienes rechazan a Dios mismo que ha venido a la tierra a predicar el Evangelio. Las ciudades paganas aceptan el Evangelio, algunas personas de esas ciudades paganas, y en cambio aquellos que el Evangelio era dirigido, como las ciudades de los judíos, rechazan a Jesús. Y por eso dice: y tú, Cafarnaúm, esta ciudad, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. ¿Por qué? Porque ahí estuvo el Hijo de Dios, te dio el Evangelio y no quisiste creer. Y finalmente, Jesús, que envía a su iglesia, a sus discípulos, a sus apóstoles, eso es la iglesia, lo que dice al final: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. La iglesia es la comunidad de discípulos, de creyentes en Cristo, que hace presente aquí en el tiempo la fe. La fe no es solo algo etéreo, sino se hace presente por el testimonio de todos y cada uno de nosotros bautizados. La existencia de la iglesia es para transmitir el Evangelio, para que los demás vean que está toda esta comunidad que cree en Jesús y que da testimonio de su muerte y de su resurrección. Pidamos al Señor que seamos esos testigos de su Evangelio. Nos ponemos de pie. Presentamos nuestra oración. Oremos confiadamente por la iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la iglesia, para que el Señor la guarde, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios nos dé un día feliz, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos peregrinos, los trabajadores de la Oficina de Mantenimiento de Edificios Públicos de la Delegación Cuauhtémoc, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe, el Señor les conceda todo lo que le piden por fe, con fe. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, nos atrevemos a cantar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, Dios bendiga a ustedes, peregrinos, trabajadores de la Oficina de Mantenimiento de Edificios Públicos de la Delegación Cuauhtémoc. Los exhortamos a seguir teniendo este gran amor a la Virgen de Guadalupe. Dios los bendiga a todos ustedes. Vamos ahora a hacer este bonito signo de recibir a aquellos que traen las rosas para la Virgen de Guadalupe y el envío que se hace también de las orquídeas. Es un saludo para todos ustedes, y de manera especial pedimos que lleven este saludo a doña Manuela Carmena Castrillo, alcaldesa del Honorable Ayuntamiento de Madrid, también para Pedro Santi Esteve Roche, alcalde del Honorable Ayuntamiento de Zaragoza, y para el señor obispo Vicente Jiménez Zamora, obispo de Zaragoza, España. Muy ilustres señores, reciban un saludo afectuoso desde nuestra Basílica de Guadalupe, corazón de la vida espiritual y religiosa de nuestro país, meta de innumerables peregrinaciones provenientes de distintas partes del mundo. Nos une el afecto entre nuestras naciones, muy cercanas en la identidad. La Iglesia en México quiere contribuir en esta propuesta de crear una civilización mejor desarrollada y más humana, con la visión de un futuro más próspero, crear un ambiente de concordia y esperanza. En junio de este año hemos recibido las rosas de Madrid, cultivadas en el Parque del Retiro de esa bella ciudad, con un hermoso mensaje de hermandad y de cariño hacia nuestra nación. Ahora queremos corresponder a su amabilidad y respeto enviando estas orquídeas para la Virgen del Pilar, reina y patrona de la Hispanidad, venerada en la Basílica de Zaragoza, de su estimado país. Advocación bastante cercana a la tradición apostólica de la Iglesia Católica, vinculada al apóstol Santiago y a la misma Virgen María. Hacemos ahora este intercambio, esta fraternidad iberoamericana de nuestras naciones. España y América Latina nos une la historia, nos une la cultura, pero sobre todo nos une la fe y el amor a la Virgen Madre de Dios. Recibimos las rosas traídas de Castilla para la Virgen de Guadalupe y también se envían estas orquídeas a España. Damos un fuerte aplauso. Padre lleno de amor, que con tu palabra todo lo santificas y renuevas, te pedimos que bendigas estas rosas, que bendigas estas orquídeas, estos escapularios que estos hijos tuyos llevarán como expresión de fe y de amor a la Señora del Cielo. Te lo decimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en este viaje que van a emprender ahora a la ciudad de Zaragoza, España. Felicidades.
Muchas gracias. Este gesto nuevamente de fraternidad, de amor entre España y las naciones de América en la fe, unidos en la fe. Concluimos nuestra celebración con la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Que todos tengamos un hermoso día bajo la mirada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe.